Que estás como con miedo a que te toque por la electricidad, que nos damos calambrazo aquí en este escenario. Bueno, ¿qué tal todo? Bien. Bien, arranca un nuevo fin de semana, recuerden, el programa con un montón de gente importante, con artistas de la categoría de Arcángel, que va a estar con nosotros. Y muchas más cosas. ¿Se ha ido? Sí, se ha ido. Un segundo. José, se ha ido, ¿no? Vuelve a entrar de nuevo. Empezamos de nuevo, ¿vale? Pero desde arriba. Pero ¿Hacen baile y todo el lío? No, el baile ya está. Ya no da calambre, ¿ves? Y entras tú. Ya no da calambre. Venga. Sí, da calambre, a mí no me ha dado. Que no me ha dado, mira. No me ha dado. ¿Ves? Aplauso y sales. Vale. ¿Ok? Como hemos terminado, ¿vale? Venga, atentos. Cuando tú me digas. Vamos. Gracias al público. A ver, no me digáis, que tengo que presentar el programa. Hola, ¿qué tal? Vale. ¿Qué le pasa al público esta noche? Otra vez viene bebido el público, muy bien. ¿Otra vez salió las luces? Un segundo. Pedro, pregunta a control si hemos pagado el recibo de... Se ha ido otra vez, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos desde delante? Se ha ido. ¿Y ahora vuelve? Ahora vuelve, no. Es culpa tuya. Pero vamos a ver. ¿No te has dado cuenta del día que hoy? No me había dado cuenta. ¿Hoy es 20 y qué? 28 de diciembre. Agárrate la pierna. Inocente. Claro. Vale. Vale, pero cuidado. Que ella es la lista. Cuidado. ¿Qué pasa? Te lo voy a decir lo que pasa. Yo no soy guita, lo que pasa es que no tengo ojos en la nuca. Pues los tiene aquí. Te lo han colocado. Bueno, que tenemos que empezar presentando a los niños, lo primero. Después de saludar, ahí, vámonos hacia allá. Y allí está Carlitos. ¡Sí! Rocío. ¡Sí! Francisco. ¡Sí! Ainhoa. Juan David y Alejandro. Venga, chicos, todos juntos vamos a hacerle la ola a esta pedazo de artista. Venga, hola, ¿quién eres?
¿Os habéis dado cuenta que habéis hecho la ola media hora antes de la... ¿Qué dice vuestro médico de vosotros, básicamente? ¡Mira quién es el peor! Ya está llorando. De la emoción, claro. Bueno. A ver, Ainhoa. María, te puedes decir, no sabes que la cierta. Venga. A ver. Como los ángeles canta, porque tiene oro en su garganta, es una amenaza, porque nunca le dan calabaza. Una pista te doy en el horizonte, si te digo que es del monte. ¿Quién es? Una, nadie lo sabe. Dos, nadie lo sabe. Tres, nadie lo sabe. ¡María el monte! ¡Sí! Que te quiero dar un beso. ¿María es mi anillo? Oye, anillo más. Me cago en tu madre. ¡Pero si estábamos para! ¡No, si ya me ha puesto chorreando! ¡Pero si ya, cuidado! ¡Esto tira la cara! Dice, es una broma. Qué lástima. No prosperaba. Hay que ver. ¿A mí me vas a hacer algo? Ah. ¿A vale. ti qué te va a hacer? ¿Quién te manda aquí? No, yo creo que voy a mandar. Yo soy un mandado. Francisco. María, ¿te has enterado de la notición de hoy? La ha habido mucho, a ver. Pero si lo han dicho en todos los telediarios y ha salido en todos los periódicos, que este lunes no va a haber campanada de fin de año, ni uva, ni nada de nada. ¿Y eso por qué, Francisco? Porque un dargarín se ha llevado los cuartos. Haciendo amigos. No le queda nada a Dargarín, ¿eh? Adelante, Juan David. Hija María, porque con lo guapa que eres, porque algunas veces sales tan fea en la tele. Vamos, es que casi da hasta miedo. Porque tengo día. Mira. Tengo día, mira. Tengo día. Increíble. ¿Qué significa tener día? Que tengo día que estoy mejor, otros días que estoy peor. Unos días que se me puede mirar, otros que da asco de verme. Pero, mira, mira. Anda, mira, porque me toca y al que le toca, le toca. Mira, ¿sabes qué? Tardo mucho más. Tardo mucho más en ponerme así que en ponerme así. Carlitos. María, tu madre, ¿qué dice cuando te ve en la tele? ¿Te reconoce? ¿Te reconoce o no te reconoce? Pues mira, la pobre mía nada más que hace esos viajes. Porque ella coge y cuando llamo mamá, que ya estoy aquí, que voy a salir, que no sé cuánto, dice, hija, que te pongan guapa. Y fíjate tú los toros que yo tengo por delante, que me han tocado toritos bravos. Hija, que te pongan guapa, mira qué lástima. Pero ha habido noche que he estado viéndolo con ella y me dice, ¿sé quién es? Digo, mamá, yo. No, el que va a cantar ahora. Mamá, yo. Y claro, ya cuando han metido cámara o ya sí. Ya se entera. Vamos, ni cantando tampoco me... Fuerte. Antonio. María guapa, ¿es verdad que cuando empezaste tu madre te escuchaba cantar por teléfono? Sí. Sí, porque mira, como una madre no hay nada. Yo eso lo tengo clarísimo. ¿En qué sentido? Porque ella tiene buen criterio musical, como para decirte esto no me gusta para ti, o esto sí. O... Pues es que a ella le guste o no, es lo que me ha tocado con el pulsador, verá, tampoco la criatura puede hacer mucho. Pero yo creo que las madres son únicas y que te van a decir siempre con absoluta objetividad la verdad. Y que conociéndome como si me hubiera parido... Lo mismo, eso como es, si fuera tu familia. Exacto. Pues es tan exigente conmigo más que con nadie. Entonces yo con el playback de música por un lado, el teléfono en manos libres, me ponía... Ah, no, se ponía... Pues te da un aire. Sigue si por no ahí. Y si no te lo das, te lo dice también. No, y si no me lo doy, me dice, escúchame, sigue cantando otra vez porque no... Porque esto no lo... Esto no tiene arreglo. Alejandro. María, ¿cómo es eso que hace con la guitarra de Pérez? Ah, eso me costó una lesión en un hueso de la muñeca de un testarazo, de varios... Y porque tiene su cosa, ¿eh? Yo, mira tú, yo he hecho aporreado... No, si quieren que lo haga, yo no sé de qué consiste.
Nos escatimamos aquí, ¿eh? De verdad, tú puedes chamorrear la guitarra y esa cosa, pero ¿tú me puedes explicar a mí a quién toca la guitarra y le da por hasta así? No, no se cae, ya no. Ya todo lo que se tenía que caer se ha caído de aquí para atrás. ¿Quién se pone a tocar la guitarra y le da por ahí y está con la guitarra de acá? Canta y sé feliz. Para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, con triste feliz. Ay, si quieres tener cantar. Ese... Es que te, por Dios. Pero ¿y esto ahora? A ver, que lo vea el público, ¿qué es eso? Veo. ¿Y qué pasa? Que se tira. Suelta. Tira. ¿Sí? Sí. Yo creí que se le había descosido un botón y venía con la bobina. Pero no. No está mal, ¿no? A ver, Francisco. ¿Qué más cositas tenéis? No, ya no. María, ¿por qué no te hace profesional en los concursos? Y ya, porque a ti te sale redondo. Pero si no he ido en mi vida. Bueno, fui al de Mira Quién Baila. Y la verdad es que para mí fue, con todo lo complicado que es el baile, que yo era un pato mareado, sigo siéndolo, porque me quitaron al hombre. No, pero eres valiente, te metes en esas cosas. Pero que son... tengo muy poca vergüenza, Juan. No. A mí me hacen propuestas. Y lo resuelves muy bien, porque... Me hacen propuestas, mira, sí. De divertirme, de poder trabajar como está la cosa, de no ofender a nadie y de pasármelo bien. ¿Quién dice que no? No estoy de acuerdo contigo totalmente. Y es duro, ¿eh? ¿Cómo duro? Yo ni muerto. Es un programa muy duro. De verdad, yo me imagino que los nervios que yo hablo tienen. Por mí y yo trabajo ahí como una energúmina. Yo no he trabajado en mi vida más en un programa que en ese. No, sí. De no, verdad, no tiene que ser fácil la caracterización, más el tema, más adecuado. Solo que voz... tenerme a mí 3 horas o 3 horas y media sentada en un sillón para maquillarme y caracterizarme. Muy difícil. De 3 tilas antes de sentarme. Empezar. Claro. Bueno, ¿qué tal te llevas con el profesor, con Ángel Yacer? Ah, bien. Gran personaje, ¿eh? Y gran persona. Sí, pues él estuvo aquí la semana pasada y dijo esto que van a ver. María del Monte, lo voy a decir porque estamos en su casa, bueno, lo voy a decir bajito porque si lo oyen los demás se van a enfadar, pero es la mejor concursante que tenemos. Eso sí. Está clarísimo. Porque, ¿y crees que...? Espérate, que no ha acabado. Entonces, es la mejor concursante porque sabe combinar muy bien lo que es el trabajo, la imitación perfecta, y luego el programa, el cachondeo y todo eso, ¿no? Entonces... El profe. Bueno, pero no se limitó a decir esto, es que dejó un mensaje expreso para ti. Ahora han llegado unas fechas en el que todo el mundo pide cosas, ¿no? Deseos para el año nuevo, para el 2013. Pues yo no voy a pedir nada. Porque estoy muy satisfecho del 2012. Bueno, voy a pedir que no sea peor que el 2012. Pero el 2012 me ha traído una cosa muy buena y es conocer a María del Monte. Sí, conocerte a ti, María. Porque es muy difícil a lo largo de la vida encontrarse con gente tan de verdad como tú. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Y María y yo, lo digo a la gente que nos está viendo, tenemos una cosa muy... muy fácil entre nosotros, que es solo con mirarnos, así con una miradita, con una ceja para arriba, ya sabemos lo que nos estamos diciendo, no hace falta que hablemos. Por eso, el hecho de haberte conocido, María, en este 2012, ha hecho que este año, que acabamos ya, dentro de poquito, haya sido un año estupendo para mí. Te mando 1000 besos y... Mira, acabaré con una frase que te dije una vez en Tu cara me suena, que es gracias. Gracias. Es una persona tan auténtica, sí, tan entrañable, sí. Tan sincero, tan tierno, porque es muy tierno, Ángel, es todo ternura. Es un fenómeno. Y es verdad que hay veces en las que no nos podemos ni mirar. Sí, no. Precisamente porque nos entendemos con la mirada. Y tenemos que dejar de mirar. Y hay peligro. Peligro no, pero horroroso. Rocío. María, todavía no te has cansado de cantar, de bailar y de presentar. ¿Ahora qué te quedas, chiquilla? Pues no sé, porque como soy tanta gente en una,
Yo creo que voy a tener que ir a un cursillo cuando me toque cantar como yo cantaba. No sé si me voy a acordar o no. Sí, ¿Qué me queda? Sí, pues no lo sé. Ya verás como sí. Que no sé lo que me queda. Yo nunca me planteo que me queden cosas. ¿Sabes? En la vida te van llegando cosas, te ofrecen cosas, llegan a tu puerta oportunidad. ¿Qué pasa ahí? Que te ha roto agua, está muy ¿verdad? No creo, no. Oye, mira, por mucho inocente que sea, eso no, ¿eh? No, pero ¿estás bien o no? Mira, dice ya, no, estoy bien, si la miramos todos, si la miramos todos se agobia más, tú tranquila. Pero no te dé ningún reparo, que si hay que pararse para un momentito y no pasa absolutamente nada, no vayas a estar ahí agobiada. Y nos agobia a nosotros. Bueno. ¿Quién va? Hay cosas que la vida te ofrece oportunidades y yo creo que afortunadamente me han llegado cosas muy agradables y he sabido escoger bien. Bueno, pues he de decirte que tú no sé lo que harás cuando vuelvas a... Yo sé que lo harás estupendamente porque es lo tuyo, pero hay un tipo que ha demostrado que lo suyo es el Gangnam Style, el baile del caballo. Es un hombre de una estatura enorme, no sé cómo consigue coordinar los movimientos porque es un auténtico ejemplar. Se llama Juan Miguel. Adelante, Juan Miguel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Conoces a María? Te la voy a presentar. María, Juan Miguel. ¿Tú te llamas Juan Miguel? Es una mentira de este, ¿a que sí? ¿Qué le querías decir tú a María? María, qué ropa tan graciosa te ha puesto. ¿Me da un beso? ¿Que me he puesto una ropa muy graciosa? Mi madre dirá que vengo triste, pero un beso no te doy 10. ¡Ay! ¡Qué guapa eres! ¿Cómo te llamas de verdad? No de... Un niño. Ah, que era un niño. Me la voy a comer. ¿Era un niño? Sí, ¿no? O sea, que tú te llamas Juan Miguel de verdad. Sí. Es que ella cree que el inocente ya afecta a todo. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero a todo, todo no. Hay parcelas que permanecen así. Escúchame, me han dicho, ¿comes bien? ¿Comes de todo? ¿Qué es lo que más te gusta? La tortilla de pinaca. ¿De pinaca? Tortilla de pinacas. A mí de patata. ¿Por qué te gusta la tortilla de pinaca? Porque me pongo fuerte. Pero ¿y yo cómo sé cómo te pones fuerte si no sé si tienes músculos? A ver. Wow, ahora sí, que lo vea María. Enséñaselo a María. Está fuerte. Madre mía. Está fuerte. ¿Te han visto tus amigos en la tele? ¿Qué dicen en el cole? Que te veo guapo. ¿Y qué dicen los profesores? Que son figuras. Que son figuras. Lo tuyo. Pero a ver, Juan Miguel. Hoy está aquí María. Y están aquí los niños. María es una experta bailarina. ¿Eh? ¿Vale? Y tenemos... ¿Quién se llama María de aquí, que sea experta bailarina? A ver, chicos, ¿tú? Que toca Gangnam Style. El baile del caballo, hay que hacer lo que él hace. Venga. Pero, Juan Miguel, mirando para allá. ¿Vale? Venga. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Cuidado que nos salimos de plato. Juan Miguel, ¿qué? ¿Estás cansado? No. ¿Estás resistente porque tomas lo de la tortilla de espinaca? ¿Estás fuerte? Sí. ¿Y la semana que viene vas a venir? Sí. ¿No tienes ningún compromiso por ahí, ninguna obligación, nada? No. ¿Estás libre? Sí. Vale. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde vas cuando acabe esto? ¿Para tu casa? Sí. ¿Dónde vives tú? En Montilla.
Vale, pues me das un beso y ya y te puedes ir tranquilamente. ¿Has cumplido con tu obligación? ¿Sí o no? Sí. Vale. Adiós, guapa. Dame a mí otro, ¿no? De cara. Qué belleza de cara. Bueno. Ay. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando del programa y lo vamos a hacer como ustedes saben. Pasamos de esta zona donde están los niños y donde está nuestra invitada hoy, María del Monte, a ese escenario donde ya pueden ustedes ir viendo la Escuela de Cante de Villanueva de los Castillejos, que recibe este tremendo aplauso. ¡Bienvenidos! De Pro Arcángel estará con nosotros. Les recuerdo que tenemos a una mujer un poco incómoda a ratos. Ah, pues lo he dicho de broma. Ay, ay, hostia. Ay, 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 ay. Espera, porque ya me estoy agobiando un poco. Niña, llama a la madre, llama al móvil. ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué? Toma, quiero no, no, es mejor que, no es mejor que salgas fuera o que te sientes. Toma, pero... Ten en cuenta que ni este ni yo hemos parido nunca, no te podemos ni aconsejar. Pero digo una cosa. Son como unos calambres, ya está, no pasa nada. Se quiere salir ahí fuera, que está no más tienes fresquita. Tienes calor, no te puedo quitar la chaqueta. Mira, o algo. Tengo las manos, que te lo diga. Cógela. Ya está, por favor, qué vergüenza, ya. Sí, pero... Oye, esto no forma la parte del show que tenéis, ¿no? Que se ponga adelante, si quiere que se ponga en un lado que la puedan coger rápido o lo que sea. Si está incómoda, que no tiene sentido. Diga que se encuentre una botellita de agua, por favor. Agua. Necesito una botellita de agua. Agua. Bueno, una botellita de agua. Dale un poquito de agua, venga. Médico no, seguro, hay médico aquí, te lo digo para tu tranquilidad. O sea, estamos obligados a tener en plato siempre un médico. No, no, de verdad, de verdad. Un médico aquí para cualquier cosa. Gracias, ¿vale? Gracias. Bueno, pues si no quiere médico, que pase el cocinero, venga. Hola,
María. ¿De qué? Pues vamos a... Él nos trae, Enrique, buenas noches, ¿cómo vas? Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, familia? Pues muy bien. Estamos, que no puedo. A ver, ¿quién va a hacer? Francisco, te subes tú aquí. María, vamos a darle a María su delantal. No queremos que te manches, por favor. Por si acaso. Ah, que vamos a cocinar de verdad. Pero muy fácil, sí, pero verás que no... Es una cocina que sea adecuada para los niños, ¿vale? A ver, Juan y medio. Sí, ya está. ¿Hoy qué es lo que nos propones, Enrique? Pues hoy, como hombre, estamos en las fiestas que estamos, vamos a preparar unos bombones de jamón, nueces y queso. Que venlo preparando y yo voy lavándome los dientes. No. Que es muy sencillo. Mira, vamos a necesitar... Tenemos aquí un poquito de jamón, lo tengo para que no se... Para que el no jamón se manténlo lejos del público, te lo pido por Dios. Si mira, quieres tenemos, que llegue al final del programa. Vamos a necesitar un poco de jamón, un poco de queso crema, unas pocas de nueces. Tiene porque te vas a reír en estos palitos de que son hojaldre que hemos hecho al horno y cuando están palitos hojaldre, cuando están ya horneados, le rallamos un poquito de queso por encima y un poquito de papel de este, que es papel como de papel, ¿cómo de le papel llaman? De toda la sí, vida. Papel este de color. Papel celo. Eso, papel celo. Menos mal, hija, menos mal que me ha salvado hoy. Bueno, yo pues... Yo una imprenta muchos años. Pues si os parece, ¿estamos, Francisco, preparados? Venga. Choca, tío, que vamos a empezar y lo vamos a abordar, ya verás. Bueno, yo te voy a coger este plato. Sí. Vale. Mira, vamos a poner un poco de papel. Vale, vamos a compartir si queréis. Ponemos, por ejemplo, tres lonchitas de jamón. ¿Una más solo? Espérate, le voy a dar una eco, de patita. Te la has llevado de golpe. Que no da ni consejo. Tres lonchitas. Ponemos ahí. Ahora vamos a coger queso crema y ponemos un poquito. Esta me sobra. Un poquito. A ver, queso crema y una nuez. Mirad, fácil. Toma, échale la cantidad que tú veas de queso crema. ¿Cómo lo llevas? Madre mía, ¿qué va a salir? Oye, no sale tan fácil el queso crema de su mula. ¿Tú cómo la has despegado? No, con la otra cucharita. Ah, claro, que te ha cogido las dos. Este es muy cuco. A ver, ¿cómo te pones ahí? Tú igual, coge un poquito más de crema. Muy bien. Estamos en crisis, pero no tanta. La nuez. Y ponemos una nuez. Y ahora, muy fácil, vamos a coger. Cerramos. Échalo ahí. Y hacemos como un... A ver, estamos... aquí hay nueces, son frutos secos, los niños, ¿qué hacemos? Maravilloso, es una de las principales fuentes de antioxidantes que tenemos. Y además, fuente de energía. ¿Pero dónde has puesto el queso? Recomendado. Lo habéis hecho el gruñito. Venga, pues ya, esto lo pondríamos en la nevera, que se enfriara un rato. Esta es la nevera. Esa es la nevera. Ahí abrimos la puerta, vale, y ahora cerramos. Ellos lo que han hecho es... A ver cómo vais por ahí. Mira lo que han hecho ellos. Ellos han hecho así. Toma, esto es muy bueno. Eso es muy bueno para el corazón, ¿eh? Además. Él también ha hecho ya su bombón. ¿Qué más? Ahí está. Y ahora mirad, otra alternativa. Los palitos, esto que he dicho de hojaldre con el queso. Otra forma diferente de presentar el jamón. Hacemos como... El jamón lo envolvemos al final. Hacemos como de jamón. Unos palitos de jamón. A ver. Son cosas sencillas. Mirad, voy a... El jamón muy, muy propio de la Navidad, ¿no, Enrique? Pues sí. La verdad que el jamón... Hombre, ojalá que fuera propio de todo el año. Yo siempre que sería lo bueno. Ducha, me enjamono. Sí. Y mirad, y los bombones nos quedarían así. Cuando lo abrimos, mirad. Quedarían los bombones de esta forma. ¡Oh, qué gracioso! Un bombón diferente. Bueno, ya gracioso, acabáis de hacer, ¿eh? Bueno, cerca de esto, ¿eh? Bueno, ahora, evidentemente, lo presentaríamos. Mira. Lo presentaríamos de una forma diferente. ¡Qué mono! Parece... Les digo, es muy sencillo de hacer, ¿eh? Y está muy rico. Es muy original porque es muy ligero, muy suave. Jamón con... Una pregunta, queso ¿y los palitos de hojaldre los haces tú o se compran o...? No, hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Podéis sustituirlo por pico. Lo importante es el jamón, que el jamón al fin y al cabo es una de las bases, uno de los pilares básicos de la gastronomía andaluza. Efectivamente. El jamón, el vino y el aceite de oliva. Entonces, qué bueno, además ¿no? le llaman olivo con patas por las grasas monoinsaturadas que tiene, o sea que es muy sano. Y después, mirad, os voy a proponer... Otra cosa diferente. Ya sabéis que en Navidad, pues lo normal es tener... Yo tengo que ver cómo ha quedado este. En Navidad lo normal es tener belenes. Y en las casas, pues, se suele ser un poquito espléndido con la comida. Entonces yo hoy quiero proponer... Y los embutidos, la gente tiene mucho... Es muy navideño el embutido. Exactamente, el embutido es como muy recurrente, ¿verdad? Es una época en la que no chorrea, no mancha, el embutido está muy bueno. Pues yo os quiero proponer... No lo sé. Os quiero proponer hoy, Juan... Dos en uno. Si nos gustan los belenes y nos gusta comer embutidos en Navidad, ¿por qué no vamos a disfrutar de un belén de embutidos? ¿Un belén de embutidos? El otro día hicimos un árbol de Navidad, ¿recordáis? Pues hoy os voy a proponer un belén de embutido, que lo tenemos ahí. Y le voy a pedir a los compañeros a ver si nos los pueden pasar para que lo veáis. Oh, oh, oh. Vamos por aquí. Entonces...
Hombre, eso no se hace. Plantamos y plantamos los árboles, que serían brócoli. Se deja ahí con... ¿Este es el que aguanta, este es el que se caía o el que aguantaba? Además, pues tú puedes coger la parcela que tú quieras. Claro, en este momento que queráis. Entonces, tenemos, mirad, tenemos chorizo, tenemos jamón, tenemos mortadela, tenemos salchichón, tenemos queso, tenemos hierbas aromáticas, tenemos brócoli, tenemos coliflor. Nos falta el cagón. Tenemos picos y pan también, que es el puente. Es un poco disfrutar y hacer que los peques, en lugar de presentar muchos platos de embutido, pues presentamos un Belén y en el buen sentido verdad, nos comemos el Belén. La verdad, ¿ustedes lo ven difícil de hacer? Para nada, porque esto es realmente haberlo hecho en lonchas todo y ponerlo con un mínimo de gusto y poner alguna que otra figurita encima y se quedan con todo el personal, ¿sí o no? Ahora, cuando acabe la noche, el Belén parece que lo han pasado por encima. Y un terremoto. Y además, bueno, como estamos en fin de año, que ya está aquí el fin de año, yo voy a proponer una forma diferente también de brindar. Hoy estamos de propuesta. Venga, venga. Tenemos las copas, pues directamente presentamos las copas con sus uvas dentro. Y entonces tenemos eso las dos uvas. Eso está muy bien, porque después no, dentro de nada estamos todos peleándonos por las uvas. Lo tendríamos ahí. En mi puñetera vida, me ocurre. Toda la vida en el puente. Y después nos tomamos las copas, brindamos, pero antes en cada copa podemos poner un deseo. O sea, por ejemplo, este sería tu deseo, ese dáselo a Juan, que es el de Juan, dáselo a Francisco Juan, y este que sería, por ejemplo, el mío. Seguro. ¿Y si pierdo? Ese para Juan, y ese para ti, Francisco, toma. Y este es tu deseo. A ver, ¿cuál es tu deseo, María? Imitar a María del Monte. No. ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo, Francisco? Mío es... tener el bigote de Juan y medio. Mío, ¿quién ha hecho esto? Tiene una pedra. Estoy muy tonto. ¿Quién ha hecho este de casarme? Este. ¿Quién ha hecho esto? El tío tonto. El tío tonto de moda. Pedrito, ha sido Pedrito. Bueno, pero por lo de los dinosaurios. Tenemos que dar las gracias a Jamones Badía, lo primero, porque ha permitido... Me que ha encantado lo del Belén. Exactamente, el Belén ha sido muy práctico, el brócoli se acaba de suicidar, pero cuéntanos, como siempre, la gente que quiera consultarte, que quiera preguntar algo, que quiera decir, oye, qué cantidad, qué porción, porque el público lo que no sabe es que cada uno de los que ha venido tiene un Belén de estos ahora que tendrá que recoger ahora a la salida. Por supuesto. ¿Vale? Sí. Regalo de Enrique y del programa. Cada uno de vosotros tiene derecho a una foto con el móvil de eso que habéis visto ahí, ¿vale? Eso lo podéis llevar, del tirón. Pues nada, familia, cualquier duda, comentario Esas uvas son las que posteriormente se toman previamente a brindar con el champán. Y ya echas ahí el champán. Y así no se pierde la uva de cada uno. Qué bien, y no hay pelea, este paquete era mío. Claro. Exactamente, eso está muy gracioso. Sí, pues señor. Nada, yo dejo recordar siempre eso. Trae el maestro Enrique, trae cosas sugerentes e interesantes. Sí, me voy. Recordaros solo, Juan, arroba Enrique-chef para cualquier comentario o duda que tengáis sobre la cocina de no Menuda Cocina. Menuda noche, gracias familia. Nos vemos en el nuevo. ¡Ay! ¡Qué calor de un delantal! ¡Oh, por Dios! Yo se me meto en la cocina y se me pasa el tiempo volando. Bueno, a ver quién va. Antonio. María, te voy a cantar una sevillana de nuestro pastorcito divino y los Reyes Magos. Vamos allá. El pastorcito divino le pidió a los Reyes Magos que este año para Rocío quiero tener un caballo. Va a montar todos los chiquillos que montan nunca pudieron. Va a montar todos los chiquillos que montan nunca pudieron. Que montan nunca pudieron. Señor a la ropa. Por la marisma del cielo, enseñarlo a la lopa. Por la marisma del cielo, por la marisma del cielo. Día de Rocío, qué bueno este pastor. Capó la hora del día, está arrochando amor.
Así es, Antonio, dándole personalidad propia a cada tema. Carlitos. ¿Pero eso qué ha sido? María. Dígamelo. A ver, que lo vea otra vez. ¿Qué has hecho? Muy bien. Mira la cara que pone. María. Mi abuelo se volvió loquita cuando cantaste con Juanita Reina. ¿La puedes repetir? Y que, a ver, ¿quién le dice que no a tu abuela? Y en primer lugar y después a ti. A ver quién os dice que no. Mi abuela está. ¿Tu abuela está aquí? ¿Dónde está tu abuela? Por ahí detrás. Ah, está ahí. En el camerino. Vale, está atrás. Por ahí se va a escapar a tu abuela. Bueno, pues espérate porque tengo que ponerme en técnica. Por favor, tómate el tiempo que estimes oportuno. No puedo hacerlo sentada porque es una cosa... En los carteles han puesto un nombre que no lo puedo mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá. La gente dice, diga, no puedo cuando no vengo. Yo lo veo ni siquiera es un hidrato. Me llevé una semana con la agujeta. Niño Pedro, ¿por qué no vamos a dejarlo ya? Va. No, me acompaña el médico esto de... Sí, ya, mira, para esto y se acabó. Dejarla salir y que se vaya y ya está. Si es tontería, está ahí amargada viva. Y yo estoy agobiado. ¿El bolso es tuyo? Esto no forma parte de vuestra inocentada, ¿no? Tranquila, tú no tengas... Escúchame. Tranquilízate y no tengas ningún tipo de prisa, ni nada, ni te pongan nervioso. Así que tiene que venir a recogerlo de Madrid. Pues que la recoja quien quiera, pero... No, por allí, por la escalera. ¿Por aquí? Claro, pero más rápido. ¡Ay! Espérate, espérate. Bájate. ¡Ay! ¿El reloj para qué, señora? Para ver. Ah, claro. ¿A María? ¡Ay! ¡Ay, que me da mucha vergüenza! Que no te tienes, oye. Déjate de vergüenza, que... Escúchame. ¿Vergüenza de qué? Esto no es para que te dé vergüenza. Tú te estás tranquila. ¿Ya está? No, tú... Ahora te va a dar vergüenza, ¿no? ¡Ahora! Tranquilízate, escúchame. Lo primero que te relaje, que no pasa nada. Mira, en la puerta. Mira, para tu tranquilidad, que te tomen la atención, lo que sea, viene el amigo para acá al médico y ya está. Lo primero que te relaje y te tranquilice. Ahí hay médico, hay ambulancia, hay de todo, no te asustes. Que me noto un poco mojada. Bueno, pues ya está, no hay, pero. ¿Habéis llamado, no? Pues a lo mejor ha roto. No, hombre, agua no ha roto porque. No, hombre, es que yo tampoco sé qué es romper agua. Claro, es el primero. La primera. Está de ataque, bueno, voy a estar, pero lo más importante... Ay. Bueno, los cursos esos que después no hacéis nada de lo que escucháis, ¿no? Venga, relájate, eso lo he visto yo en los cursos hacer, ¿eh? Relájate, lo primero, lo más importante es que te relajes, en serio. Estate tranquila. ¿Qué hago? Nada. Me pongo atacadita. No, respira hondo. María, ocúpate tú que tienes experiencia, hazme el favor de... En ello estoy. Mi madre me va a recoger la salida. Vale, tú respira y esto viene por la boca, pero fíjate que no pasa nada. Ay. Va a pasar. Tranquilízate, lo más importante es que te relajes. ¿Esto qué? Te pongo un poquito flojita, que no encuentras el móvil a nadie ahora mismo, ¿no? Llamo a mi madre, me dejan llamar, que no sé qué hacer. Sí, llámala, claro. Ay, que sí. Chiquilla, escúchame. Te doy un consejo. Tú llama a tu madre, que es una falsa alarma, pues no pasa nada. Y que, exacto. Y que si no, porque, ¿sabes lo que te digo ahora cuando me digan? El médico está ahí, no pasa nada. Tú llama a tu madre y te cura en salud. Victoria. Está más fresquita, ¿eh? La vaya a riar, ¿eh? ¿No tiene agua? ¿Tiene agua o no? ¿No? No. Llama a mi madre. ¿Puedo llamar? Un poquito para mí. ¿Lo puedo intentar? No. ¿Quieres que venga al médico? Que yo no estoy pa' médico tampoco, ¿verdad? Pero escúchame, ¿tú cúrate en salud? ¿Me caso a mí? ¿Me caso a mí? ¿Qué me va a hacer médico? ¿Me va a mirar aquí ahora? No, ¿qué viste? Cuando te vas a mirar ahí, mirarte la atención, mirarte el curso y fuera. ¿Qué te pasa, chiquillo? Que estoy muy regulera, pero... ¿Pero de cuánto estás? Ya está cumplida. ¿Ya estás cumplida? ¿Cómo se te ocurre venir al programa? A ver, ¿para qué voy a venir? Después con el bebé no voy a ningún lado. A la culpa es mía. Pero usted... Necesito un no, poquito revés, de sitio mujer. Aquí. Vamos a ver, espérate. Estamos fuera de grabación, ¿no? Ay, Dios mío. Ay. A mí me da un poco de apuro, pero... Un poquito de aire para ti, otro poquito para mí. Usted me puede hacer de mientras una foto con María. Ay, Dios mío. ¡Aprovecha! Yo voy a hacer esto, que te lo haga otra persona. Espérate.
Ahora mismo, te hace. Oye, perdonad, ¿hay cobertura aquí dentro para la criatura que está llamando de mi manera? Es que tengo cacharra. ¿Esto qué es? ¿Quieres dar el teléfono a producción? Sí, el número del teléfono. ¿Sabes el teléfono de tu madre en memoria? Porque yo no sé ni el de mi madre. ¿Aquí tiene el de tu madre? Sí, mamá, está mamá. Espérate. ¿Me podéis traer una sabanita, por favor? ¿Una sábana para qué? Usted, nombre, hombre, caballero. Hombre, no, ¿cómo la va a reconocer? ¿Usted está loco? Reconocerlo, ¿no? No, no, que no. Chiquilla. Que no, que aquí no, que se lleva donde sea, se tenga que ir. Claro. Por un médico que usted sea, ¿verdad? No, no, aquí no, ni mi hijita. Pedro. Está bien, está bien. Está viniendo, ¿eh? No me digas eso. Ay, qué mono de Dios. Y esta me queda destina, no te muevas. Pero vamos, escúchame. Tú relájate, pero... Respira hondo. Juan Carlos, esto es lo que hay. Yo no sé si te sirve esto. ¿Verdad? Para taparla, hombre, porque igual... ¿Para taparla? No, para llevárnosla, para llevárnosla. No, a ver, que yo no sé qué clase de médico es usted, pero aquí no, desde luego. Vamos, ¿tiene usted que matarme a mí? Ni mi hijita. Para llevárnosla. ¿Que no? Pero vamos, ¿tú para qué puñeta te ha venido aquí, sabiendo que esto altera los nervios? ¡Que no me riña! ¡Ay, no me riña! Bueno, no, yo estoy muy tranquila, No me dejes. Pero tú estás embarazada de verdad. No, ¿cómo esto es? Es sino una holograma. Yo no me he visto en otra de verdad en mi vida, ¿eh? ¿Y qué hago? ¿Vámonos a una ambulancia o algo? Sí, sí. ¿Yo? Vamos a localizar la ambulancia como sea, ¿eh? Y avisando a la ambulancia. ¡Ay, chiquilla! ¡Ay! ¡Estoy mojando algo! ¿Está mojando algo? Y dale, y este con el trapo, chiquito, estate quieto. Pero traerse una silla de rueda, no tenía una silla de rueda. Yo sabía que lo había hecho, no que estuviera embarazada. Me toca a mí también. Espera, un momento, un momentito. Vamos a felicitar a la actriz. Lo primero, un aplauso. Un aplauso. Me aguanta. El doctor era de verdad. Y el sofoco que se ha llevado la pobre también. ¡Hasta la madrina de mi niño! ¡A la ambulancia, corre! La compuesta, no. La compuesta de la que estaba al lado. Entonces estas son las desgracias que me hacían en duda la mayoría. No, pero escúchame. Este es el rollo. ¿La de las gafas de al lado? Esa es muy mala. No, esta es la última vez que viene, ¿eh? Pero tú has dicho... O vendrá siempre que inocente. Llévese la madrina. Hombre, de verdad, hombre, esto no se hace. Peter, quítale este peso. Estoy sudando. Estoy sudando, ¿eh? No quiero agua. No, a ver, porque yo sé de alguien, te voy a pedir que me dejes sitio, por favor. A ver. Yo, niño. ¿De verdad se ha creído usted que la muchacha estaba mal? Te lo juro por mi santa madre. Eso es mentira, Juan. No te dejes engañar, mentira. Mira, chiquitita, las manos las tenía heladitas. Pero si ha dicho, si es que yo me he creído que venía con ella, si la ha dicho... La he hacer pipí, como la he visto con la tripa. Pero si la ha dicho, yo soy la madrina, yo voy a ser la madrina. Hombre, creída que estaba embarazada, vamos, que la tripa era suya. Yo creía que venía con ella. Que le toca la mano y digo, uy, esta se la dice. Qué programa más raro. A mí la gente de la tele nunca me fía. Vamos, que yo me he quedado mortita, te lo juro, ¿eh? Es que ella lo ha pasado fatal. Si yo al principio creía que la que se había puesto de parto era ella. ¿Cómo se llama usted, señora? Josefa, Pepita. Ti, pues Pepita está Pepita a punto de parir, de verdad. Pepita de Triana, la calle Alfredi. Pero que yo le miraba a la hora también. Bueno, Pepita, ya ha pasado todo, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Ya ha pasado todo. Dice mi hijo, mamá, ponte para que te vean. Me cago en el... Pues están listos. Pues están listos.
Hombre, ella ha hecho caso a su hijo. Que la han visto, juez, y la han visto. A 14 kilómetros te han visto. Francisco. María, ¿cuál es tu villancico preferido? Porque el mío es de los Picapiedra. ¿Cuál? El de toda la vida, ¿te lo canto? Hombre, sí, pues yo se note tú. En el portal de Belén han entrado los Picapiedra y la han dicho hasta usted y Barbetti más que pierda. Este año con el Betis no hay quien lo aguante. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Oh. Seguimos. Ainhoa. María, ¿cuántos pijamas tiene? ¿Por qué pregunta eso? Eso no sé yo. ¿Es que tiene muchos pijamas? No, tendrá lo normal. No, no, la verdad es que normal no es. ¿Cuántos pijamas tiene? Mucho. Vamos, yo puedo tener... ¿Cinco? No. ¿Diez? No. A ver... ¿Alguien de aquí tiene cinco pijamas? Bueno, duermen todas en pelota, ¿no? Bien, ni pregunto, claro. ¿Cuántos pijamas tienes tú? Tengo yo uno. ¿Y para total para no ponértelo? No, uno que me lo pongo a los festivos, el sábado y el domingo. Claro. El resto, como dice mi tío Pepe, duermo en pijarama. O sea, claro. Pero no, yo tengo un pijama de invierno y uno de verano, ¿no? Que no me lo pongo nunca y me lo pongo en invierno, el de verano. Eso es lo que tengo. Yo tengo muchos pijamas, soy una... ¿verdad? Llega a mi santo, a los Reyes Magos me traen un montón de pijamas. Viene mi cumpleaños, cualquiera que me quiera regalar algo, sabe que me gustan pijamas. Puedo tener 40 pijamas. ¿40 pijamas? Madre mía, en mi vida, vamos. 40 pijamas no tiene toda mi familia. No, en serio, ¿eh? En serio, yo creo que no. Cuidado que el bigote impone, ¿eh? ¿Qué haces tú vestido eso, ese bigote de qué es eso? Esto es un bigote igual que el tuyo. O sea que tú eres como una copia de mí. ¿Tú tienes vergüenza? Pero ninguna, ¿no? Aquí lo tienes, Juan, y medio. Dame un beso. Darle un beso a María con tu bigote. ¡Cuidado que entra el otro! ¿Pero tú por qué? Guapísima. No. ¿Esto por qué? ¿Este hombre quién es? Juan y medio. ¿Y quién es Juan y medio? Díselo a la gente. Papá. ¿Y yo soy tu papá? No por nada. Pero dicen que los niños no mienten. Increíble cómo ha mejorado. Me da un aire, ¿eh? Cómo ha mejorado la raza, ¿eh? Por fin hemos encontrado al medio, Juan. Ahí está. O sea que yo soy tu padre. ¿Sí? ¿Y tú haces caso siempre a papá? Me lo ha dicho mi mami. ¿Cómo? A ver, escúchame. Mira, postura de padre. Escúchame. Mami, estamos en Navidad. Mami toma mucho mantecao, pero también bebe mucho, mami. Mami le ha atacado más a la níscar mantecao. Y mami dice tontas, muy tontas. ¿Que no? Mami dice la verdad. A ver. ¿Cuántos años tienes tú, Samuel? Tres. No puede ser. No puede ser, hijo mío, Samuel, lo siento. Yo hace todavía más tiempo que ya no sirvo para nada. ¡Claro! ¡Vamos al lío, ¿no? Venga, a contar ese chiste, va. Bueno. Ese público de mi chamarre. 1, 2, 3, vámonos. Los niños que están abonando la clase de Navidad. Vámonos.
y díselo uno al otro. Cuando se encienda la luz, me avisa y dice el otro, ahora sí y ahora no, ahora sí y ahora no. Sí, ahora no. Un, dos, tres, ¡vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Que vámonos! ¡Vamos! ¡Ay! Uno que llama por teléfono y dice, hola, buena. ¿Es recepción del hotel? Dice, sí, dígame. Mira, ¿a qué hora abre el bar? Dice, a las 8 de la mañana, caballero. Dice, muchas gracias. Vamos, bye. Al otro, a la media hora, vamos. Hola, buena. ¿Recepción del bar? Sí, aquí. ¿A qué hora abre el bar, hombre? Dice, a las 8 de la mañana, caballero. Dice, muchas gracias. Vamos, vamos. A la media hora. Buenas noches. ¿Recepción? Verba. Recepción del bar, ahí dice, sí, dígame, ¿a qué hora abre el bar? Dice, a las 8 de la mañana, caballero, dice, ah, muchas gracias, ¿eh? Y a la media hora otra vez. Good night. Buenos. ¿Recepción del hotel? Dice, sí, caballero, aquí, dice, ¿a qué hora abre el bar? Dice, caballero, le he dicho ya mil veces que abre a las 8 de la mañana. ¿Tantas ganas tiene usted de entrar? Dice, no, si yo lo que quiero es salir, que me he quedado cerrado. ¡Un, dos, tres, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señor! Dile adiós, papá. No, pues ven. Ven para acá. Vente para acá tú también. ¿A dónde vamos? Compañero de la Estedia, Antonio. No, no, no te vayas, no te vayas. No te vayas, ponte de pie, ponte con tu marido, claro. Va a ser madre también. Qué malo, ¿eh? Es nuestro regalo de Navidad. Se ha querido vengar porque, bueno, por lo menos... Que una... tengas ese recuerdo, que lo tengas. Adiós, claro, papá. Ahí los dos. ¡Pero vamos! ¡Corre, no vais, corre! Hemos dicho que baila, hemos dicho que hace lo que da la gana y lo hace bien porque ella tiene gracia para eso y para mucho más. Que yo les digo que María, la María que ustedes ven, es una décima parte de lo que ella es cuando no hay público delante. Cuidado, que es que ella se sujeta y se controla. Vamos a ver si lo consigue en nuestro informativo, al cual te invito, pases y lo presentes. Adelante al informativo María del Monte. Bienvenido al informativo más pequeño de Canal Sur. Porque soy muy más pequeño y porque duro muy poco, ¿verdad, María? Así es, Dani. Este informativo pasa más rápido que el correcamino con cagalera. Sin más preámbulo, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Benacazón en Adobo, el único pueblo boca abajo del mundo, se ha llenado de nieve. Así es, Dani. Según su propio alcalde, Carmelo Comotó, de toda la vida. Desde ayer por la tarde es imposible pasear por el municipio sin tropezarse con la nieve. El propio Carmelo va a atendernos ahora mismo en la plaza del pueblo, como de costumbre. Alcalde, ¿es verdad que tiene el pueblo llenito de lo que es nieve? Es una realidad, María. Yo no sé cómo de buena primera... salió harta coche. ¿Y cuántas horas se ha llevado nevando? ¿Cómo? ¿Nevando? Si no ha nevado. Yo he encargado un camión de nieve para adornar la caseta municipal para las fiestas y a mí no me han debido entender. No, no le han debido entender.
los de la nieve ni yo tampoco. Porque si la nieve era para la caseta municipal, ¿por qué dice usted que no se puede andar por el pueblo sin encontrarse la nieve? Vamos, por más que miro, yo no veo nieve por ningún sitio. Atenta, María. ¡Nieve! ¿Qué has hecho con hoy? Hoy arroz. En amarillo. ¡Nieve! La habéis dicho, pero como esta, me llegó ayer un autobús enterito. Lo que yo te diga, María, que a mí no me han debido entender. Bueno, por lo menos usted tiene vecinas nuevas. He pensado en hacer un baile de fin de año, a ver si los solteros de Benacazón en Adobo nos terminamos de ánimo un poquillo. Anda, que anda. Si al final tener el pueblo lleno de nieve, le va a venir estupendísimamente. Páseselo bien, alcalde. Hasta luego, chavales. A ver cómo digo yo a las cizañas. Señoras y señores, por fin llega la noticia que todos estaban esperando. ¿La noticia bomba? ¿Qué bomba ni bomba? Noticia de Paco del Botijo, el rey del mangazo. Desde luego que este hombre no escarmienta, ni porque sea Navidad, oye. Pues no, María, pero esta vez lo de Paco del Botijo ha ido demasiado lejos. Se ha quedado con el reloj de la puerta de Sol. Así es, Dani. Al parecer Paco se encontraba en la capital de España con una excursión de jubilado de su pueblo cuando sucedieron los hechos. En un primer momento se le antojó el oso y el madroño, pero finalmente optó por el conocidísimo reloj. Paco, ¿usted no ha pensado que en toda España está atenta siempre a ese reloj en fin de año? ¿Qué va a pasar con las 12 campanadas? ¿Dónde se va a meter la Igarte? No es mi problema, yo siempre las veo en Cartoon. Pero, y me da exactamente igual que la gente se tome la uva a las 12 o a las 3 y media. Yo me he encontrado el reloj y el mío, y además que yo pienso volver. ¡Adiós, que empiezo con los cuartos! ¡Tirin, tirin, tirin! Ahora sí, María, la noticia bomba. ¿Cómo es la noticia bomba? ¡Vale la rotativa! Hoy va a ser la noticia cántame. Cántame. Queridos televidentes, van a quedarse completamente helados. Hemos encontrado un cuñado en Andalucía al que no le gusta mucho hacerse gracioso. Efectivamente, Dani, pero no es que solamente no le guste hacerse el gracioso, sino que al parecer, atento, al cuñado de Aitor Mentoso, un señor de Lucena para dos, tampoco le gustan los chistes. Ni las bromas, ni los chascarrillos. Él se corresponde con lo que denominamos un tío con mucho malaje. Un malajoso. Tenemos conexión directa con ellos. ¡Cuño! Esto pegando y sacar del medio. Pero no te ríes, pero sí es buenísimo. Mira, soy un mozo. Tampoco te ríes. Este hombre. Ahora tú me vas a hacer una broma. Toma, me lo pone aquí. Yo me siento y me tiro un pedo de mentira. Pero ese hombre no sé qué le pasa. Tiene andado un mal día o algo, porque aquí todos somos de buen humor. ¡Que soy un fiesto! ¡Y me encanta! ¡Y adoro hacer saborío! ¡María, despida ya, que demasiado bien me lo estoy pasando! ¡Qué gente maravilla por el mundo, María! Desde luego, Dani, yo ya no me asusto de nada, ¿eh? Señoras y señores, hasta aquí las impresionantes noticias del día de hoy. Y no olviden que seguiremos informando, pero no se sabe cuándo. Tome usted asiento, por favor. Antonio.
María, hija, ¿tú has tenido alguna manía este fin de año? Hay gente que ya sabes que tienen manías para el fin de año. Me pongo esto, me quito lo otro, no hago esto sin hacer lo otro. No, yo lo que, vamos, es una manía, sí, todo el mundo tiene manía. Yo creo que todo el mundo somos un poco maniáticos, ¿no? ¿Tú no? Yo no caigo ahora, no, de fin de año no recuerdo así ninguna. ¿Tú no te pones unas bragas rojas ni nada de eso? Sí, eso sí, eso ¿ves? Sí, no, me las quito. Las tengo quito. Todo el año puestas, pero me las quito. Te las he tenido que poner, ¿no? Afu, Juan, hijo. Yo, por ejemplo, sí es verdad que el primer paso del año lo doy con el pie derecho. Voy a preguntar al público. Público, ¿alguna manía? ¿Alguien tiene manías para fin de año? No sé, lleva alguna prenda nueva o se pone no sé qué o se quita... Ella dice que, por ejemplo, da el primer paso con el pie derecho en el año nuevo. Lo mismo, señora. ¿Más manías? En la copa, un anillo. No, no te lo pierdas. Uva. No comer uva. No comer uva. Ya está el lío montado otra vez. Ya está el lío montado otra vez, ¿no? ¡No comer uva! ¡El fin de año! ¡No comer uva! ¡El fin de año! ¡No comer uva! ¿Queréis para allá? ¿Queréis para allá, quietecito? ¿Puedes saber qué hacéis? Pues nada, no lo estoy viendo bailando las sevillanas, estoy viendo, ¿eh? Ahora es que no lo está viendo, protestando como todo el mundo, de huelga, de manifestación, porque ya estamos hartos que nos comáis ustedes todos los años, en fin de año, a ver si te enteras ya. No sí. Comé uva. Di que sí, uva Manolo, ahí. Di que sí. No comáis uva, no. Comeremos chupos. Ahí. No comáis uva, comeremos chupos. No, espérate. No te emociones, no te emociones. Espérate, tranquilo, no te emociones. Vamos a ver, si nosotros nos comemos 12 higos zumbo de golpe, vamos, se nos va a quedar la boca como una lija del 4. Vamos a ver, todas las pipas. Por instante, que son chiquitirrinos y así la gente no se atraganta. Bueno, lo que sea, pero todos los años uvas no. Nos da lástima de nosotras. La casito, lo que sea, lenteja, dice otra, anda, que no tiene guasta esta. Con lo que venga, apoyadnos, comed nuestras pancartas. No comáis uva, comer guisante. No comáis uva, comer guisante. No comáis uva. A ver, un momento. Un momento, que yo comprendo vuestro malestar. ¿Hay alguien más embarazada en el público? Que yo, no. Que yo comprendo que es, bueno, para vosotros es perjudicial, pero es una tradición centenaria, no va a ser fácil cambiarla. ¡Mira, mi primo! Una tradición, usted está muy gracioso con las tradiciones. Claro, qué pronto cogemos nosotros las tradiciones de fuera, ¿eh? Eso, qué pronto claro. lo de Hollywood. ¡Que te calles! ¡Oye, mira! Tú eres fan número uno de los grandes artistas que viene aquí a este maravilloso programa. Sí. Pues este hombre, mi señora y yo y todo este público somos fan número uno tuyo. Ahí. Eso sí, es espontáneo. Yo no, nadie ha dicho nada. Yo no estoy así. Qué gracioso, ¿eh? ¿La habéis cogido la cámara en primer plano? ¿No? Sí. Es que le ha dicho a su mujer que saliera. Ella ha sido su hijo, ya es su mujer. A ver, María, ¿tú qué propones para comer mientras da la campanada? ¿Mientras da la uva? Uva, no. Uvariamos de coproducto, la tenemos esta noche. Claro. Menos mal que la han vendado. Pero vamos, que ya está bien de tanto comer, ¿eh? A ver si buscamos otra cosa que no sea menear el bigote, ¡vamos! Eso, ya lo tengo. Todo el público en pie. Los niños, María, Juan, todo el público en pie. ¡Venga, de pie! Vamos a celebrar la campanada dando salto a la pata coja con el pie izquierdo, ladrando a la vez. Venga, con la pata izquierda. Venga. Con la pata izquierda. Venga, las campanas. Venga. ¡Uy, una! ¡Dos! Tú salta, mira. ¡Tres! Salta y golpe. ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Yo creí que era sobre cinco. Una! ¡Qué divertido! ¡Ocho! En vez de tanto... ¡Diez!
visto bien, muy carnavalero para mi gusto. Y no me, que no me imagino yo a todas las familias. Las familias no van a saltar sobre un pie para empezar el año. Ha quedado bien, pero la gente va a acabar en la UBA. No, no. Y en la UCI, como ha dicho la señora. Venga, apoyadnos. Con las pancartas. ¡No nuestra pancarta, querido público! ¡No comáis UBA! Oye, a ver, tenéis 3 días hasta el 31, ¿de acuerdo? Para ver si se os da bien la cosa. Estamos a 28, tenéis 3 días. A 28. 28 de diciembre, pum, pum, pum. 28 de diciembre. 28 de diciembre, pum, pum, pum. Sí, hoy hemos estado tratando en la entrevista que es el Día de los Inocentes. ¿Sí o no, María? Sí. Del inocente, 28 de diciembre. Menos mal que no estaba aquí la preñada cuando andan los saltitos. No. Ahora la preñada. Coge ese momento, a ver, no te importa. 28 de diciembre, ah, vale, pum, pum, pum. ¿Esto para qué? Sí, sí, ya te lo digo yo. Mira, a ver, prueba, prueba ahí. ¡Prueba! Ahí está. A mí me falta. Uy, me ha encantado, me ha encantado. ¡Pincha, pincha, pincha! ¡Pincha! ¡Date el gustazo, pincha ahí a muerte! Ah, nuestra fotógrafa. ¿Cómo nos colocamos? ¿Cómo? No sé. Arriba, ¿no? Dejar un sitio a María porque... Venga, yo me quedo aquí. Y yo en este lado. Y tú vete al otro. Yo, y ya está, ya estamos aquí todos. Juan, ¿qué ha hecho? ¿Pero dónde nos ponemos? Juan, ¿qué ha hecho? Bueno, ¿y esto que lo ponen aquí? ¿Para qué ponéis esto aquí? Juan, ¡a Horacio Caldito! ¡Venga! ¡Me tienes que poner su venga! ¡Pero niño! ¡Qué de agua tienen todos estos niños! Es una noche muy, muy acosa. Sí, muy entretenida, muy entretenida. Canela en rama y Juan José nos traen un ángel nació cantar y sacarnos de aquí. Thank you.
María la cuna y en el cielo una estrella brilló. Alumbraría el camino que guía al pueblo bendito del Hijo de Dios. Y una voz que gritaba desde el cielo, la luz de mi luna, mi lucero, nació nochecita fría de invierno y creció. Bueno, señoras y señores, menuda noche, se vuelca una vez más con el flamenco y créanme ustedes, considero que es un artista con un... Ya no es que tenga una voz privilegiada, que es cierto que la tiene, creo que tiene mejor gusto todavía cantando que las facultades que atesora. Este hombre es especial, este hombre es uno de los pesos pesados del flamenco, él es Arcángel. Pues muy bien, toma asiento ahí. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y venimos enseguida. ¡Pau! Aquí en Menuda Noche, un día especial y con un nombre especial, Arcángel, que es la vez que le he visto con el pelo más corto. ¿Qué ha pasado con tu pelo, Arcángel? Estamos en crisis, Juan. Se ha visto, la cosa está... Los pelos han entrado en crisis también. Pero bueno, pues estás ahí sentadito a la vera de Pilar, Paula y Ana. Bienvenidas, ¿qué tal, señoritas? Y la más próxima a ti es la que está más nerviosa. Mira qué risa le he dado. ¿Por qué estás más nerviosa? ¿Qué te pasa porque estés al lado de Arcángel? Pues para mí es un lujo. ¿Por qué? ¿Pero tú le conocías? Yo sí. ¿Sabes a qué se dedica? Sí. ¿Qué es lo que hace? Canta. ¿Y cómo lo hace? Súper bien. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta a ti tanto ese hombre? Porque para mí canta sin esforzarse y lo hace muy bonito. Canta sin esforzarse, dile la verdad. Es una buena frase. Ojalá pudieran. Lleva más esfuerzo de lo que parece, pero yo creo que a él le agradará saber, dile de dónde eres. De Villanueva de los Castilleros. Hombre, buen pueblo, además por cercanía a mi pueblo, ¿no? Que donde yo... Pasé mi infancia en Alorno, he estado mucho en Castilla, además, y un pueblo que con el que tengo una simpatía especial, la verdad.
Bueno, sabrás que Pilar viene de Moguer, Pilar sí. Bogado, pero la que no sé yo, Paula, ¿de dónde sales? ¿De dónde te has escapado, Paula? De Puebla de Guzmán. Ah, mira. Bueno, ellas están iniciándose, Paula y Ana, que lo sepas, Arcángel, en el cante por fandango, es una modalidad donde tú eres mucho mejor que yo, donde ir a parar, vamos. No mucho más, pero algo más. Bueno, ¿qué premio, Ana, ganaste este verano? Cuéntaselo y hazle de... ¡Qué rabia! Cuéntaselo, dale envidia. Pues gané el segundo premio del concurso de fandango de El Alondo. Hombre, me alegro. ¿Y tú, Paula? Enhorabuena. Yo gané el primer premio. ¿Tú ganaste el primero? Sí. Por eso ella no te habla. Yo noto aquí algo raro, ¿eh? Qué nivel hay ahí, ¿eh? Oye, y contadme cómo fue ese día. ¿Muchos nervios? Sí. ¿Había gente o no? Sí, un montón. ¿Sí? Yo estuve, además. ¿Estabas tú? ¿Estaba sí. ahí? Sí. Sí, lo que pasa es que yo me fui temprano porque iba con mis niños y era un poco tarde y tenía que trabajar. ¿Pero te acuerdas de ella? Yo me acuerdo que nos hicimos una foto, ¿no? Si no recuerdo mal, allí detrás, pero no las escuché cantar porque llegué ya un poquito tarde y, como digo, iba con mis niños, mi niño vale. pequeño y... Pero, Ana, okay. con una tienes una foto, pero con otra... Creo que hay un autógrafo por medio, ¿no? ¿Quién es la del autógrafo? Conmigo. Sí, con ella. De eso sí me acuerdo. Bueno. Bueno, Arcángel, el concurso de Al Horno se ha convertido realmente en una plataforma para nuevos valores. Y tengo entendido que tú participaste también de pequeño, pero no una sola vez. La verdad que bastante. Más de la recomendable, diría yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuántas bueno, veces participaste? Tenemos una imagen tuya que no... Vaya tela. Bueno, eso hace unos cuantos de años, ¿eh? Eso es la Peñalora, esa es la primera vez que gané el primer premio de Fandango. Y eso puede ser el año 89, una cosa así, 88. Era, pues, muy niño, ¿no? Pero la verdad que me trae un recuerdo muy entrañable porque... ¿Pero ahí estás jugando a la gallinita ciega o estabas emocionado? No. Ahí hacía lo que podía, bueno, intentaba ahí divertirme. También cantando, para que la gente crea que esto es de ayer o de antes de ayer, ¿verdad? Pues hace muchos años. Eso puede ser del 87, creo, si no recuerdo, que fue un segundo premio. Y bueno, era un concurso donde solamente dejaban concursar a gente que menores de 16 años. Y bueno, participé bastantes veces. Eso es en Al Horno, precisamente, donde usted había estado en el concurso. Y yo tuve la suerte por aquellos años de ganar unos cuantos, pero bueno, ya se formó algo muy bonito en la peña de donde empecé, que es la Peña La Orde, que es donde lo organizaba. Hicimos un cuadro flamenco y tuvimos la oportunidad de visitar casi toda la provincia haciendo actuaciones, y es una época muy bonita, la verdad, que yo la recuerdo con mucho cariño. Y que queda relativamente lejos en el tiempo, porque de aquel entonces a Quijote de los Sueños, con el que también estás triunfando, cuarto disco en el mercado, cuéntame, ¿cómo va ese Quijote? ¿Cómo estás contento con él? Pues la verdad que bastante contento, porque para ser un disco que donde hemos puesto, la verdad, todo lo que uno lleva dentro, ¿no? Porque anteriormente los discos, cuando uno hace un disco, lógicamente pone toda la carne en el asador, ¿no? Pero en este especialmente, porque la música, ¿quién la ha hecho? La mayoría la he hecho yo. Yo he sido el encargado de la producción artística, de escoger los músicos, en fin, me he encargado un poco de toda la producción del disco, de que estos músicos que tengo la suerte que me acompañen, me aguanten. Y bueno, ha sido un momento de mucha tensión, también un momento familiar complicado, y para mí ha sido un disco muy importante y un disco que me ha enseñado mucho de mí mismo, me ha enseñado mucho de la música, del flamenco, y un disco que le tengo especial cariño, ¿no? A pesar de ser un momento en mi vida un poco amargo, pero... Y si yo te pido con Dani de Morón, Buenas Noches, que entones un poquito de algún tema del disco, por ejemplo, de ¿Pa' qué tanto discutir ahora que estoy mirando al público? Vale. Hay que recordarlo, ¿eh? Ay, no quiero miedo. No quiero miedo. Quiero más pena ni más de lo que quiero.
es vivir la vida y beber el sabor de los cabales. La pureza es un consuelo, una raya en la memoria, pa' que tanto discutir de lo antiguo y lo moderno y de lo que está por venir. La pureza es un consuelo, una raya en la memoria, pa' que tanto discutir de lo antiguo y lo moderno y de lo que está por venir. ¿Qué os ha parecido el maestro? ¿Bien? Pero tengo entendido que queríais pedirle algo, Arcángel. Sí, ¿qué no queréis pedirle? No, no me pidáis mucho, yo no estoy mucho para pa mucho hoy, ¿eh? Ha visto que cuesta cantar, ¿eh? A ver, ¿qué queríais pedirle? Queríamos cantar con él. ¿Pero dónde? En el escenario. ¿Pero hoy? Sí. Ahora mismo, vaya, ¿no? Bueno. Yo creo que estaría bien, ¿no? Yo maestro, encantado. La verdad que... ¿Qué os parece que deberíamos hacer, deberíais hacer en el escenario? ¿Qué os apetece? Fandango. ¿Fandango? Pues nada, cuando ustedes quieran. Pues no puedo hacer. Si me vaya a urique o me vaya a grasa alemao, arcada de los azules, o al adorno que es mi tierra, no
no sé si me vaya a unir. Bueno, he de advertirle a ustedes, agradecerle a ellos su actuación y advertirles a ustedes que en esa mesa donde se encuentra situado Arcángel con Paula, con Ana y con Pilar hay una caja misteriosa que tiene algo relacionado con ese hombre, con Arcángel, que yo no sé si tú hubieras sido un crío y hubieses visto, ¿tú hubieses venido a menuda noche o eras un hombre vergonzoso de niño? No. La verdad que yo... Que no hubieras venido, ¿no? Lo comprendo, no, 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 vale, no. Vale. Que yo hubiera estado encantado de que me invitaran, la verdad, porque creo que es una labor muy bonita y que le enseña mucho a los niños y la verdad que, bueno, ellos se lo pasan en grande, que yo lo veo, suelo verlo los viernes y yo hubiera venido, seguro. Vamos, ya con esa edad estaba metiendo la pata, como has visto. O sea que... ¿Quién te animó a ti a cantar? ¿Quién se puso de tu parte? Porque en la familia, deja chiquillos pa' que no, que sí, que canta, que vale, que no, esa eterna... Pues fue algo curioso, realmente fue fortuito, más bien, ¿no? Porque a mí me gustaba cantar y yo me ponía en el rellano del piso y la casualidad que un hombre que vivía justo enfrente mía era precisamente el que cubría el reportaje de fotografía de ese concurso que hemos visto antes, ¿no? Uy, qué barbaridad, me estoy viendo la foto.
Y bueno, este hombre me escuchó y me animó a que me presentara, ¿no? Yo, que siempre he sido valiente, pues le hice caso y la verdad que me fue bien, ¿no? Lógicamente inconsciente de lo que estaba haciendo. Yo iba allí a pasármelo bien y ya está. Y pues imagínate, pues de esa foto, 25 años después, pues imagínate lo que significa para mí. Qué buenas, ¿eh? Otras épocas. Esa foto es complicada. Papá y mamá ya no están y, claro, verlos ahí de repente con gente delante y tal, pues lógicamente uno se emociona. Tu escuela, porque los niños que te ven ir a Arcángel, ¿de quién aprendió? Bueno, pues nosotros hemos aprendido como se aprende el flamenco, ¿no? Como han aprendido todos los flamencos. De escuchar muchísimo. La verdad que tuve la suerte de, en esa época que era niño, ahí recuerdo, es una foto en la Peña de las Colonias, otra peña flamenca de allí de Huelva. Y recuerdo que mis padres en aquella época, pues la verdad que me apoyaron muchísimo. Y viendo que yo tenía una afición grande, pues íbamos a las peñas a escuchar, ¿no? Básicamente, escuchando discos, escuchando gente cantar en directo. Y la escuela es, pues, lo que durante todo este tiempo, más lo que nos queda, hemos ido escuchando de los demás, ¿no? De los grandes maestros del flamenco. Pues fíjate, hay dos personas que están muy agradecidas a cómo te has portado tú con ellas, y que yo creo que si tú hubieras tenido la oportunidad de ir con un arcángel de gira como tú hiciste con estas dos personas, estarían tremendamente agradecidos, como lo están Sandra Carrasco y Macarena de la Torre. Bienvenidas, señoras, ¿qué tal? Muy bien, no te veía. ¿Estoy aquí? Muy bien. Qué guapas sois. Gracias. ¿El público sí o no? Sí. No, es que digo que no sepas esta oportunidad de decirlo. Qué nivel, Maribel. Bueno, a ver. Esto va de mal en peor, ¿eh? Yo me estoy poniendo malo por un momento. ¿Qué significa arcángel para estas dos señoras? Bueno, ¿quién habla primero? Tú. Pues, mi maestro. El comienzo de nuestra carrera. Mi maestro, total. ¿Por qué? ¿Es paciente o regaña mucho? Es buenísimo. Todo vale con él. Es un arcángel, ¿no? Sí, es totalmente. Claro, qué vale, que es fácil. Bueno, ¿cuántos años o qué tiempo habéis estado, no lo sé, acompañando a este hombre? ¿Cuántas giras o...? Pues yo no lo sé bien, 3 o 4 años de nuestra vida, más o menos, sí. Y si tuvierais que decir, me ha enseñado esto o lo otro, ¿qué es lo que se aprende más, en el escenario, fuera del escenario, las dos cosas? Yo tengo un recuerdo de él cuando nos íbamos a la clase, a la academia, que él me explicaba a mí una serie de cosas que yo no entendía. Y ahora las entiendo. Ahora hemos entendido. Anda, mira, qué fuerte. Ahora las entiendo. De temas temas conceptuales de cante y de la vida. Sería que yo me explicaría más, igual. Seguro. Bueno, a ver, porque han vivido, cuando se va de gira y se va, la troupe tiene mil aventuras. Porque, por ejemplo, ellos sufrieron unas inundaciones en Francia, en la zona de Nimes. ¿Qué pasó ahí? Que llegamos tardísimo, además. Bueno, muchas horas. Casi nos tenemos que quedar a dormir en el autocar por la noche. Sí. Y además estábamos a 20 kilómetros, que era peor todavía, claro, porque si te quedan 300, tú dices, anda ya, te conformas, ¿no? Pero estábamos a la entrada de la ciudad y la verdad que, bueno, he vivido con ellas cosas muy bonitas. A día de hoy, lo bonito de todo esto, creo que a día de hoy seguimos manteniendo la amistad. Yo personalmente me alegro muchísimo de cómo a cada una de las dos le va. A Sandra, que acaba de sacar un disco hace poco. Con su nombre, Sandra Carrasco. Sandra Carrasco, y que la verdad que me alegra muchísimo, ¿no? Y Macarena, el secreto de su sonrisa, no de la mía. Exactamente. Cada una tiene una carrera por delante bonita y para mí lo que más me llega es que
pues no sé, a día de hoy, que cada uno haya tomado su camino, ¿no? Y podamos mirarnos a los ojos y sentir cariño y alegrarnos uno de las cosas del otro. Y admiración, ¿no? Pues eso es lo principal. Pero observen que también está Pilar Bogado. Está ahí sentadita, muy mona, parece buena. Pero, ¿qué os parece si le regalamos al maestro una actuación de las tres? Sandra, Macarena y Pilar, que es ya otra dimensión, otro planeta ya. ¿Sí, señoras? Sí. La gente va a creer cuando vea engañado, esta actuación que están ustedes ante la pasarela de Milán o de París, pero son ellas tres que van a cantar para Arcángel. ¡Adelante! Muchas gracias. Ligero con un celular de reloj.
y entre las raíces de la regadera. Se va alimentando la pena, la pena más grande que corre por mi pena. Viene y se va, y por donde no por aquí. Muchas gracias, ¿verdad? Mirador de San Nicolás, maestro, en la voz de Sandra Macarena y Pilar. Esto es una emboscada gorda, ¿eh? Está de las malas, te lo dije o no. Ya sabes pues que... tú que yo, como yo pueda perjudicarte, ya sabes tú que no. ¿Qué? Además ni sin anestesia ni nada, porque otro... En fin, bueno. ¿Qué tal, señora? ¿Qué audiencia va a tener esto con ese par de caras ahí sentadas, señores? ¡Por favor! Bueno, he de anunciarte, Arcángel, que hay una serie de criaturas que han visto cómo evolucionan Sandra y Macarena y han dicho, queremos quitarle el pan a esas dos mujeres. Así lo han dicho. Se llaman Diego y Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Diego, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos. Han venido con papá. Ya ahí no caben. Papá está en un extremo. Ellos en el otro. Bueno. ¿Tenéis ganas de estar con Arcángel o no? ¿Sí? ¿Los dos? Bueno. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a los reyes? ¿Sabemos de algo? ¿Has hecho la, ¿Has mandado la carta? ¿Tú también? ¿Pero habéis sido buenos o regulares? Bueno. ¿Y tú? Bueno. Sí, bueno. Dice, bueno, mejor callarse. Bueno, ya sabes que los reyes se portan bien con quien se ha portado bien todo el año. ¿Habéis obedecido a mamá, a papá en el colegio, todo bien? O sea, iba a decir si te habías comido todo lo que te habían puesto. Sí, sí te lo has comido. Bueno, Daniela, teniendo ahí a Arcángel y a esas dos señoras, ¿tú te atreves con un fandanguito? ¿Sí? Venga. What?
gracias, Daniela. Pero atención, que Diego, Abraham pidió algo relativo a Morente, porque sabe que tú eres aficionado. ¿Es eso cierto, Diego? ¿Sí? Hoy no está de buen humor, pero podría estarlo en cualquier momento. Diego, tú quieras, yo sé que lo tienes todo perdido, o sea que para adelante, venga. Déjalo, que se ría, sí. Este lo está pasando bomba, ¿eh? Diego, ¿quieres recuperar la risa mientras vamos a publi o quieres cantar ahora? ¿Cuándo quieres? ¿Después de la publicidad? Venga, pues vamos a publicidad y venimos enseguida. Público, gracias a ustedes que están en casa, están de enhorabuena porque nos hemos ido a publicidad, puesto que Diego estaba calentando la voz para lanzarse por Morente y no sabemos si calentaba la voz o se reía, no sabemos, pero cuando tú quieras, mira a papá que es el que te va a dar la señal, ahí está, venga. Ahí. ¿Qué te ha parecido? Está aprendiendo a hablar y ya está cantando por Morente. Yo que estoy ahora mismo en un momento que no puedo hablar mucho porque... ¿En estado de shock? Porque la verdad que son cosas que para mí significan mucho y no puedo hablar. Vale, vale. Pues... vamos a cambiar un poco el tercio, Arcángel, porque sí, el por público favor. ¿El público es partidario de la mesa camilla con brasero? Esta noche que habéis pasado tanto frío aquí, ¿os habéis acordado del brasero y la mesa camilla? Bueno, porque aquí hace un poquito de calor, ¿vale? Tampoco digamos que... pero hay un individuo, hay una persona que... echa de menos que Arcángel no cumpliera su palabra. ¿Cómo? Es por ello que esa criatura que tanto anheló tener una mesa camilla con su brasero, con su enagua... ¡Ay, mamá, que me lo estoy imaginando! ...con su tapete hecho de encaje, que lo quitas porque la jarra no se queda tiesa, la madre que la parió. Y hay que quitarlo siempre el tapete.
Pues resulta que este hombre tiene un conocido, parece ser, que desde entonces deseando que le regale una. ¿Quién es? Creo que, si no me equivoco, Antonio Orozco. No, pues hemos metido la pata. Pues esto hay que cortarlo porque es Antonio Orozco. ¿Cómo está, chico? ¿Dónde? Ponte aquí en lo mío. ¿Qué hace, hombre? No pasa nada. ¿Qué tiene el día aquí? La juventud pasa a la parte posterior. Don Antonio, bienvenido. Se va a enterar todo el mundo que tengo pasión por las mesas camilla. No, espera, tenemos y todos. Sigo esperando mi mesa, nunca llegó. Es verdad que no he cumplido mi palabra. Fue más mi mujer que está yo, tu mujer, sí, también es verdad. Pero no hemos cumplido. Ya has visto la cara de sorpresa. ¿Desde cuándo os conocéis, Antonio? Nosotros nos conocemos ya hace unos cuantos años, la verdad. Yo siempre he seguido a él desde que empezó, antes de grabar sus primeros discos, que él ya tenía un renombre en los que somos aficionados al flamenco, ¿no? Habíamos oído hablar mucho de él. Y un día coincidí con él, y a mí me llamó mucho la atención la valentía en la que un flamenco, ¿no?, es capaz de repente desdoblarse de alguna forma hacia otras formas de interpretar, ¿no? Y esa capacidad, que yo creo que no la tienen muchos, o muchos sencillamente nunca lo intentaron, pues la tenía uno de los grandes, como Enrique Morente, ¿no? Nuestro hilo conductor. Nuestro hilo conductor, definitivamente, sí. Y Arcángel, a mí me llamó mucho la atención ese atrevimiento, o sea, ese no tirar para atrás nunca, ¿no? Sino... ¿Habéis trabajado junto en Quijote de los Sueños? ¿Qué tal la experiencia? La verdad, trabajar con Arcángel es algo que no es recomendable. No es recomendable porque... ¿Por qué? Él es muy perfeccionista en todos los aspectos. Él ha dirigido la producción musical entera del disco entero, valga la redundancia. Y ahí una letra que yo compuse y una canción que yo compuse, a él le gustó muchísimo y la produjo y la preparó para ese álbum. Y es muy perfeccionista. O sea... Pero tú ya antes le habías propuesto trabajar contigo. Sí, o sea, él antes, yo tuve el honor, y o sea, de que en uno de los conciertos, quizá el primer concierto que se televisaba, mío. Sí, de la TV, ¿no? Sí, yo creo que me parece que fue 40 principales, fue 40 principales, exacto. Y él se acercó y cantó conmigo una canción, Estoy hecho de pedacitos de ti, que luego esa canción a nosotros nos ha dado muchas cosas muy bonitas. ¿Cómo sería, ¿no?, un poquito de pedacitos de ti? ¿Os acordáis como para hacer los dos un trozo para que esto sea el atraco completo del 28 de diciembre? No hay problema. Oye, Antonio, a ver... Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanza mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Fue tu abrazo a mí que pinta con caricia el candil que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurro el temblor de esa luz que la provoca, si la provoca esa luz. Un abrazo de tu amor con guante, sonrisas que me regalaba, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del camino.
susurros de abril, del sentir del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. De ti. Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, de caminar. Bueno, a ver, hay una caja ahí. Yo no sé si has hecho tu petición a los Reyes Magos, Arcángel. Yo no sé si tienes algún tipo de listado ya con lo que... Pero yo pido poco, ¿eh? Solo pedir poco. Yo te pediría que abrieses esa caja. ¿Esta de aquí? Con cuidado, porque lo que está dentro es sensible, se puede mover y todavía está vivo. Pesa poco. Estaban los huesos cuando lo metimos, a ver qué es. Ay, Oma. ¿Un sobre? Sí. Puedes dejar la caja adelante si quieres. ¿Vale por una mesa camilla o eso qué es? ¿Qué es? Oh, qué. Dime qué es eso. Pues os explico. Me vaya a matar de verdad, ¿eh? Tengo entendido que son esto... billetes de avión porque te vas de viaje, ¿o qué es esto? No, son... más bien son billetes usados, pero... ¿Que te han regalado billetes caducados? Sí, han tenido esa idea. Pero, hombre, significa mucho para mí porque ha sido el primer viaje que he hecho con mi hijo y además fuera de España. O sea, un billete está a tu nombre. ¿Cómo? Un billete está a tu nombre. Uno está ¿y el otro? A mi nombre y otro está a nombre de mi hijo, de uno de mis hijos. De ¿cómo se llama? José. ¿Qué edad tiene? 9 años. Vale. Y bueno, fue la primera vez que ha salido conmigo de viaje y además al extranjero, a Bulgaria. O sea que no viajas con él con frecuencia al extranjero. No, ni al extranjero ni a ningún lado. La verdad que los pobres, los viajes no los tragamos nosotros y muchas veces no nos pueden acompañar, ¿no? Eso es un poco lo peor de esta profesión, ¿no? Entre comillas. Bueno, pues yo quiero que conste públicamente que para ese niño esos días en Bulgaria han sido la mejor experiencia de su vida, dicho por él, por el simple hecho de pasarlos a tu lado. Que tú lo sepas. Canta, Enrique. Canta. ¡Ay! Oye, ven. Pórtate bien, Enrique. Ven con papá, ven. Bueno, José, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Bien. Qué guapo, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues... Son igualito que su madre. Sí. Que José, me han dicho que querías decirle algo a papá. ¿Y qué es? Papá. A ver, por favor, que quieres leerle algo a papá, ¿no? Hola, papá. Hola, papá. Mi hermano Enrique y yo estamos muy orgullosos de ti. Porque eres un gran artista. Eres una persona muy especial para nosotros. Y por eso te queremos mucho. Lo que más me gusta de ti es cuando me llevas contigo a los viajes. Me encanta ir a verte a los conciertos. Te queremos mucho. Muchos besos y muchos abrazos. Arcángel, lo peor... No, no te preocupes, porque lo peor es estar
ya lo he dicho antes, lejos de la familia, ¿verdad? Sí, quizás de nuestra profesión lo peor es eso, sí. Bueno, pues de alguna manera serás, algo habrás hecho para que cuando hemos dicho que tú venías, haya dicho todo el mundo, desde estas personas que están sentadas aquí y otras que van a entrar, queremos estar con él y decirle públicamente que le queremos. Adelante, por favor. Me vaya a matar, de verdad. Esto no se hace, hombre. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. A ver, ¿quién es el sobrino Rafa, que yo me enteré? Rafa, bienvenido. Creo que querías dedicarle algo a tu tío. No sé si tiene el micro puesto o coges ese de mano. Ponte aquí con papá. José, dale el micro de mano al primo Rafa. Joder, me vaya a matar. Mira, que quería dedicarle esto, porque esto es lo que yo voy a hacer por él, su esencia, de cuando él en su calle perdía de pequeño, con sus padres, sus tíos, toda su familia. De esto es lo que él ha mamado y esto es lo que uno lleva adentro, ¿no? Muchas gracias, hombre, que yo sé que siempre todos estos son momentos dificilísimos con tanta gente y gente que entiende tanto. Y tu familia es de diseño, ¿no? No pueden ser más guapas esas señoras, ¿eh? ¡Qué escándalo! La verdad, ¿eh? La verdad que tengo suerte. ¡Qué gente! ¡Qué! Bueno, yo no sé si tú te esperabas este despliegue de gente. Para nada, y además, bueno, la verdad que me da mucha... muchísima vergüenza, ¿no? Porque la verdad que cuando uno se emociona tanto delante de tanta gente, uno siente un poco de vergüenza, pero creo que está justificado, ¿no? Porque realmente, aunque es verdad que me falta una parte importante de mi familia, importantísima, ¿no? En la vida de cualquiera. Pero la verdad que entre todos, pues... se hace más llevadera, ¿no? Por lo menos hoy me han hecho sentir un día muy feliz, o sea que lloro de alegría y la verdad que, bueno, los que me conocen saben que me emociono poco, que no es normal. Pues puedes agradecerlo, y teniendo aquí a Antonio y trabajando como lo habéis hecho, ¿qué tal si hacéis en directo Tu voz es mi voz? Venga, lo hago con mucho gusto. Adelante.
así y el tiempo iba dictando los silencios. Como si hace tiempo que juré no enamorarme más de nadie, me volví a ver en el hacer. Qué grande es no saber lo que uno hace. Calla, si gritan los silencios dime calla, que no se le di cuenta el tiempo basta. Tenerte. Te preguntas si se perdió aquello que el corazón más deseaba. Cuando tu nombre no importó, ninguna sábana abrigaba. Mejor va lento que despacio, importa quién mimó la cama. Su chaquetilla. Quiero que sepan ustedes que costó mucho encontrar una chaqueta a juego con el sofá, pero Enrique lo exigió en el contrato. Y ahí está triunfando en la vida moderna. Señoras, señores, nos vamos, pero volvemos ya el año que viene. Hasta entonces, muchas gracias a todos los que están aquí, a todos los que están aquí.